pegar una miradita a los temas importantes de esta hora. Si usted recién se levanta, esto es lo que hay que saber a esta hora. Daniel Alacia, buen día. Buenos días, Lagarto. Muy buenos días para todos y todas. Seguimos diciendo así. Cristina insinuó que no iría al traspaso del mando, ¿eh? En una carta dijo que Macri la maltrató por la ceremonia de entrega del poder y que debe tomar un avión después de la asamblea legislativa para irse al sur. Algunos dicen a las 3 de la tarde, otros 5 de la tarde. Bueno, no quiere ir. El macrismo pone paños fríos en la economía. Pratt Guy señaló que el cepo cambiario se levantará cuando estén dadas las condiciones. Su par de trabajo, Jorge Tiaca, dijo que ganancias se modificará, pero en marzo del 2016. Están estirando algunas decisiones, ¿eh? Y siguen llegando las listas con aumentos de precios. Lo aseguran supermercados y almacenes de barrio. Los porcentajes van otra vez del 5 al 20%. Porque ya aumentó, pero ahora viene otra nueva. Los productos frescos son los que más se incrementan. La matrícula para los colegios. Aumentos de hasta el 40% en las privadas. Superan el índice inflacionario. La matriculación por alumno ha tenido incrementos del 30 al 35% promedio. En la mayoría de estos colegios no hay vacantes por la altísima demanda. Y muchos son colegios confesionales de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Un solo bus para conectar Córdoba con Unquillo, un trabajo elaborado por el IPLAN. Ese corredor abarca el 31,6% de los viajes y aborda el cuadrante noroeste del área metropolitana de Córdoba, porque donde hay más demanda es justamente ahí. Secretaría de Estado contra Violencia de Género. Schiaretti prometió también que habrá áreas de gobierno contra las adicciones y para salud mental y riesgo climático. La de lucha contra la trata de personas y de violencia a la mujer dependerá del Ministerio de Justicia. La ultraderecha se impone en Francia. En los comicios regionales, el Frente Nacional obtuvo una histórica victoria en la primera vuelta. El partido de Marine Le Pen coloca por primera vez a esta fuerza en los primeros planos políticos. Y muchos dicen que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la reacción de la sociedad a lo que está pasando. Venezuela, la oposición se atribuye el triunfo sin datos oficiales definitivos. Los líderes de la Mesa de Unidad Democrática se adjudican la victoria. Ya llegaron a casi 100 diputados. En Twitter, el presidente Nicolás Maduro ponderó el civismo de los ciudadanos en los comicios legislativos y también ha dicho que es un mensaje que tenemos que saber leer. Bueno, muy bien, muchas gracias, Daniel. ¿Cómo es el corredor? No sabía que era tan alto el porcentaje de pasajeros que utilizaban. El 36% de boletos se cortan... 31,6. Sí. En este corredor que es Córdoba-Unquillo. ¿Y qué, por dónde iría? ¿Por la Donato Álvarez? Por la Boderó Donato Álvarez y también por la ruta E53. Ah, 55. No, ay, me olvidé. Si es 53 o 55. 53. 53. Pero eso sería un convenio entre varios municipios, Córdoba, Villallende, sí. Lo que se haría es tener una vía selectiva, como pasa con los colectivos que van en el centro y como está ocurriendo con algunas avenidas de Córdoba, para que los ómnibus tengan absoluta prioridad y que sea de destino rápido y ligero, es decir, no haya tantas paradas y que de esa manera puedan llegar a Córdoba más rápido los usuarios de las llamadas ciudades dormitorio, ¿no? La verdad es que es muchísimo, el 30% solamente en esa... Es una idea del Instituto de Planificación, que entre otros integra a alguien que de esta historia, entre comillas, conoce bastante, que es Guillermo Mariano Irós. Ah, claro. El primer funcionario del área de desarrollo urbano que tuvo el municipio de Córdoba en la gestión democrática de Mestre Padre, y que diseñó, entre otras tantas cosas, por ejemplo, el mercado de abasto, por ejemplo, la costanera, etcétera. Bueno, es un especialista en esto. Un especialista. Bueno, Bárbaro, muchas gracias, Daniel, muy amable.